hacerle llegar a toda la comunidad de Colombia, a toda la sociedad colombiana y muy especialmente a la familia de Carlos Holmes Trujillo, mi cariño, mis condolencias, nuestras oraciones. Carlos Holmes Trujillo fue un funcionario público excepcional, más recientemente como canciller y hasta hace horas como ministro de la Defensa, fue un gran amigo de la causa de Colombia y de Venezuela. Entendía muy bien que no puede haber paz en Colombia si no hay libertad en nuestro país, y con muchísima firmeza defendió estas ideas y promovió el compromiso de la comunidad internacional y de muchos países con la causa por la liberación de Venezuela. Falleció esta madrugada, contagiado por el COVID, y la verdad es que es una tragedia inesperada que enluta a nuestras dos naciones. Así que a él y a sus amigos y compañeros, especialmente al expresidente Álvaro Uribe y al presidente Iván Duque, nuestro cariño y condolencias en estas horas.